Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les traigo un capítulo más de nuestra serie con el estándar Lieja. Arrancamos la cuarta temporada, tenemos partido de vuelta de la ronda de clasificación de la Champions. Pero antes vamos a repasar la actividad en el mercado de fichajes porque hemos tenido bastante actividad. La primera baja es la de Nicolas Gabori, el carrilero defensa por izquierda, el francés de 29 años, que se fue al Nottingham Forest por 7.75 millones. La verdad es que es un jugador que no lo querías tener más en el club. Básicamente la razón es esa. Tuvo varios errores puntuales en partidos puntuales que nos costaron. Bueno, la verdad es que nos terminaron costando el campeonato. La verdad es esa. Y además un jugador que con 29 años estaba por llegar al final de su contrato. No recuerdo si finalizaba esta temporada o la siguiente, pero bueno, o lo vendíamos en este mercado o lo vendíamos en el siguiente. Me parece que no había mucha más vuelta que darle. Y la segunda baja también es la del defensor italiano Filippo Romagna, que bueno, también un poquito parecido a lo de Gabori. Nada más que Romagna sí finalizaba contrato esta temporada y lo vendimos al Granada por 6.75 millones, se pagó el valor que tenía de mercado, así que también muy contento. Y también eran sueldos bastante, bastante pesados que nos logramos sacar de encima, lo que nos liberó presupuesto de sueldo para traer jugadores que, como ustedes imaginarán, la gran mayoría son libres. Vamos a ir por orden y bueno, por orden de llegada, digo, al club. El primero es el de Levi Lumeca. Saben que es un jugador que nosotros trajimos seguido la temporada pasada y que contó con poquitos minutos, vino con cláusula obligatoria de compra, o sea, con prima obligatoria en realidad. Vino cedido un año con prima obligatoria, así que no teníamos otra forma que hacerlo. Va a ser suplente, va a seguir en ese orden. No cobra demasiado, son 360.000 euros al año, así que tampoco es tanto. Y vamos a ver si con los minutos que tengamos, alternando con la competición europea, a ver si le podemos dar un poquito de revalorización y de última terminar vendiéndolo. El segundo fichaje libre es el joven Harvey Mountner, que bueno, esto ya se los había mostrado creo que el capítulo anterior. Es el joven inglés que puede jugar toda la posición de la media punta, toda la posición del medio campo y que incluso puede hasta jugar como 9, porque como podemos ver mide 1.96, es una torre enorme. Así que bueno, está jugando por las bandas, jugó también un rato como delantero centro, no terminó de hacerlo bien, pero la verdad que viene libre, es un jugador sumamente bueno y que puede mejorar un montón también. Así que vamos a estar atentos a su seguimiento, viene para ser titular por la banda izquierda principalmente, pero bueno, como sabemos es polivalente y eso siempre nos viene bien. Tercer fichaje, y un fichaje bastante fetiche, en mi opinión, es el de Dries Mertens. Nosotros lo intentamos traer como jugador libre del Napoli y él terminó eligiendo Leicester. Estuvo 2 años, 2 temporadas allí y lo traemos libre efectivamente para que venga a jugar a Bélgica. Lo repatriamos a Bélgica, cosa que es algo que me planteo hacer. No está nada mal repatriar las grandes estrellas del fútbol belga. Es un jugador, me aceptó venir con un contrato, como pueden ver, bastante bajo. Firmó solo por 1 año y con una cláusula de que si lo vienen a buscar como manager, la opción de irse. Pero bueno, como vemos los números, en cuanto a lo técnico, para tirar para arriba, lo mental también y bueno, lo físico, un poquito desgastado ya. Recordemos que tiene 37 años, pero bueno, puede jugar como delantero, puede jugar en las posiciones de la media punta. Incluso los números le dan tranquilamente para jugar en el medio campo, como Metsala, por ejemplo, podría jugar también. Y además tiene muy buenos atributos en lo que es la pelota parada, 14 en tiros libres, 14 en los saques de esquina, así que es un jugador que además nos viene muy bien en cuanto a la plantilla por lo que significa, por lo que simboliza a Mertens y que también nos da un plus de calidad enorme en el equipo. Otro jugador libre es Kevin Stöger, de 30 años, el austríaco. Viene libre, si no me equivoco, no me acuerdo en qué equipo estaba, creo que tiene que haber estado en el Mainz. Efectivamente, en el Mainz jugó 29 partidos nomás. Viene libre, me parece un jugador sumamente interesante, de bastante experiencia también, porque nosotros perdimos jugadores de experiencia. Nos estamos quedando con un equipo bastante joven, en ese sentido ya lo teníamos y encima dejamos ir 2 jugadores de 27 años. Me parecía importante traer, sobre todo en el mediocampo, a alguien con experiencia, que tenga buenos números, que pueda jugar en un montón de roles.
Así que bueno, es experimentado. No llegó a jugar en la selección, pero sí lo hizo en la sub-20 y en la sub-21. Y la verdad que está rindiendo muy bien y estoy muy contento con su fichaje, sobre todo porque nos costó 0 euros. El sueldo que tiene no es para nada alto. Si bien un contrato bastante extenso para ser un jugador de 30 años, creo que no está nada mal. Y de última, de nuevo, a los 31 o 32 se le puede buscar salida sin problema. Otro fichaje, y este me patiné un poquito, es el de Kevin Hernández, un Mugen que viene desde el Junior de Barranquilla. Vino por 675.000 euros. Una ganga. La verdad es que, nada, para ser un colombiano de 18 años, es un pibito. Miren lo que son los números técnicos, ese 17 en regate y ese 17 en técnica. Ya nos han servido para que esté haciendo destrozos en alguno de los partidos que jugó. Viene para ser titular porque, bueno, entiendo que lo mejor que podemos hacer con este chico es que juegue la mayor cantidad de partidos, que se revalorice y en un futuro hacerlo guita, venderlo sin problema. Pero bueno, mientras se pueda quedar en el club, bienvenido sea. Tenemos otro fichaje acá, el de Strahinja. Bueno, Pavlovic, el serbio. Viene cedido del Mónaco, si no me equivoco. Viene cedido con opción de compra, exactamente. Opcional de 4.5 millones. Vamos a ver si la terminamos efectuando. Nos hacía falta conseguir centrales. Se fue Sissako la temporada pasada. Se fue Romagna esta temporada. Cardoso no renovó la sesión. Necesitábamos buenos centrales. Fui a buscar uno zurdo para poder jugarlo y que sea el central zurdo titular. Y bueno, es lo que conseguimos, es lo que había en el mercado y era también lo que teníamos ojeado. Así que está jugando muy bien, está rindiendo bien, estoy muy contento, 23 años. Y de última, si las cosas van bien, podemos efectuar la cláusula y se va a terminar quedando definitivamente en el club. Otro fichaje también en calidad de libre es el de Colin Dagba, el joven francés de 25 años. La verdad es que es un jugador que en otras partidas he visto desarrollar muy bien. Es un jugador muy completo, como que tiene muy redondo casi todos los atributos. Lo cual me sirve un montón. Me sirve un montón también porque puede jugar con ambos perfiles. Puede jugar como carrilero por izquierda, como carrilero por derecha. Y es algo que necesitamos, sobre todo teniendo en cuenta que quien cumplía esa función era Hoeber y que terminamos no renovando esa sesión. Era importantísimo traer un jugador más o menos de las mismas características para poder cumplir ese rol. Es suplente y además también se había ido Gabor y dije, bueno, de última lo podemos hacer jugar por la banda izquierda. Pero bueno, ahora va a estar jugando como suplente. Otro fichaje también es el de Christian Bielik, el polaco de 26 años, firma también como jugador libre. La verdad es que lo estuvimos ojeando y mientras tenía equipo no nos quería, nos pedía en realidad un sueldo muy alto. Cuando se le liberó, recapacitó un poco y las pretensiones en tema salarial no eran tan altas. Si bien cobra un buen salario de 800.000 euros por año, no está nada mal. Puede jugar tanto como defensa, como medio centro, como mediocampista. Lo estamos usando como central, porque me parece que es una gran alternativa para sacar la pelota jugada desde atrás. Porque, como podemos ver acá, en los atributos que destaca para hacer defensa con toque, está todo por arriba de 13, así que sin problema. Mide 1,89, 77 kilos, es derecho, es la dupla, eres el central que necesitamos para hacer dupla con Pavlovic. Otro ficha que también es el de Jordan Lukaku, el hermano de la bestia parda que juega en el Chelsea todavía. Habiendo seguido Gabori, me parecía importante traer un jugador por la banda izquierda. Casi las mismas características, porque como ven puede jugar en toda la banda, así que eso está bueno. Viene cedido del Reading, así que atención, con una prima futura opcional, la verdad que muy muy barata, de 250.000 euros. Perdón, 240.000 euros, ni siquiera son 250.000. Así que vamos a ver cómo juega. Jugó menos partidos que los demás jugadores porque fue uno de los últimos jugadores en llegar. Pero bueno, lo vamos a estar siguiendo y vamos a ver qué tal, qué onda, cómo se desarrolla. Y el último fichaje es el de Calvin Bassey, un carrilero por izquierda, que fue lo primero que conseguimos en el mercado. Fue el primer fichaje en realidad y por eso no lo encontré, lo tuve que ir a buscar la temporada pasada. Vino libre del Rangers, si no me equivoco, directamente. Efectivamente, le dieron la carta de libertad, vino libre, jugó un partido, está jugando relativamente bien. Por ahora es suplente, la verdad que está un poco peleado con Lukaku. Todavía no me termina de quedar claro quién va a ser el titular, pero bueno, los estamos probando los dos, estoy contento con los dos, así que vamos a estar siguiéndolos. Y bueno, una vez repasado entonces el mercado de fichajes, como ven, tenemos un total de altas por 1.1 millones, un total de bajas
por 14.5, además de un montón de sesiones de jugadores juveniles que también mandamos a jugar a otros equipos para que tengan minutos y se desarrollen bien. Estas ventas nos han permitido acomodar todavía más el balance. Recordemos que al finalizar la temporada estábamos otra vez en el balance negativo. Pero bueno, parece que de a poquito vamos acomodando todo. Ya no tenemos el gran peso de la deuda. Son solo, entre muchas comillas, 450.000 euros por mes. Lo cual no es mucho, considerando lo que veníamos pagando. El club te cuente con una tranquilidad que, la verdad, estoy muy contento. Tenemos la posibilidad de ampliar el estadio. Yo todavía no lo voy a hacer porque, bueno, vamos a ver cómo viene la cosa, qué tanta guita nos queda a final de la temporada. Porque, bueno, hemos vendido absolutamente todos los abonos de la temporada. Yo creo que la clasificación a Champions es lo que lo explica. Todos los abonos fueron vendidos. Así que vamos a estar con la cancha llena casi toda la temporada. Así que les pedí un estadio nuevo a la directiva, me sacando cagando, claramente. No me iban a pagar un estadio nuevo con solo 11 en el balance. Pero intento y medio como que se me cagaron de risa. Pero bueno, tenemos la opción de pedir la ampliación. Vamos a hacerlo una vez finalice la temporada para no cagar absolutamente nada. Tampoco hay mucho más que decir, más que los partidos que hemos jugado. Jugamos una pretemporada de apenas 2 partidos, 9-0 el primero, 4-0 el segundo. Después debutamos muy bien en Liga, ganando 2-1 al Bruja, al Cercle Brugge. Después le ganamos 3-0 al Gent, una muy buena victoria. Perdimos contra el Sporting 2-1 en la ida por la tercera ronda de la ruta de clasificación por Liga del Champions League. Empatamos con el Antwerp y, bueno, el partido contra el Sporting, como les dije, lo vamos a tener el capítulo que viene. Así que, gente, en cuanto a la plantilla y en cuanto a la táctica, estamos jugando casi lo mismo. En realidad, lo que han cambiado son los roles de la defensa. Ahora estamos jugando con carrileros completos. Y los media puntos están jugando todos con roles que vayan hacia adentro. Estamos jugando con delantero presionante. Stan Larsen lo puede hacer bien. Capaz que le forzamos un poco demasiado. Martens lo puede hacer sin problema. El otro delantero, Huijdonk, nunca me voy a acordar el nombre, Van Huijdonk, también lo hace bien. Y decir que estamos en la tercera posición con solo 3 partidos. Ganamos 2, empatamos 1. Estamos con 7 puntos. Y ahora vamos a intentar, en el capítulo que viene, jugar contra el Sporting de Portugal para conseguir un avance en la ronda hacia nuestro paso en Champions. De quedar afuera, clasificaríamos a la fase de grupos de Europa League. Así que tampoco está tan mal que digamos. Así que, gente, si llegaron hasta acá, no olviden dejar su like, compartir, comentar, suscribirse. Y les mando un abrazo grande. Nos vemos en el capítulo que viene, cuando estemos jugando por nuestro pase a una ronda más de playoff por jugar en Champions. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.